En los motores marinos, el circuito abierto de refrigeración consiste en refrigerar el motor directamente con agua del mar. Este sistema ya casi no se ve en ninguna instalación, debido a los problemas que acarrea el uso de agua salada directamente en la instalación. Los circuitos cerrados de refrigeración son los sistemas más usados hoy en día en casi la totalidad de las instalaciones de motores de combustión interna. En este tipo de circuitos se usa agua dulce y se caracteriza porque el agua que circula es siempre la misma. El panel de control de cada motor puede variar en función del modelo o la marca. Es importante tener un indicador de la temperatura del líquido refrigerante, así como de la presión del aceite. Algunos de los instrumentos de control que se encuentran en los motores son los siguientes. El indicador de temperatura indica la temperatura del refrigerante del motor. Ha de trabajar entre los 85 y los 90 grados centígrados, según el fabricante y el modelo del motor. El manómetro es el indicador de presión de aceite. Indica la presión de trabajo del motor según el modelo y la marca del motor. El tacómetro muestra las revoluciones por minutos del motor. Indica las horas de funcionamiento del motor, lo que permite llevar un control horario del funcionamiento del motor. Es muy importante a la hora de tener en cuenta la planificación del mantenimiento. El voltímetro indica la corriente de carga desde el generador. Con el motor parado, la corriente indicada es la que circula por la batería, 12 voltios o 24 voltios, según el voltaje del motor. El amperímetro muestra la intensidad con la que el alternador carga las baterías. El cuenta horas mide las horas de funcionamiento del motor. El indicador de combustible indicará la reserva de combustible que tenemos a bordo. Y después hay una serie de alarmas acústicas y luminosas sobre la presión de aceite, la temperatura del agua, el combustible, etc. Las embarcaciones de recreo suelen estar equipadas con instalaciones eléctricas de corriente continua de 12 voltios o 24 voltios. También pueden ir equipadas con convertidores de corriente alterna que permiten pasar de los 12 o 24 voltios de corriente continua a los 220 voltios de corriente alterna. En puerto, las embarcaciones pueden conectarse a través de las conexiones de los pantalanes a la red de tierra, que es de 220 voltios, lo que permite cargar las baterías o disponer de 220 en el interior de la embarcación. Cuando se arranca el motor, el alternador acoplado produce corriente que fluye directamente a la batería para cargarla. Las baterías han de dar servicio a toda la instalación eléctrica, luces de navegación, iluminación interior, instrumentación, etc. Y además permitir el arranque del motor. Por lo que normalmente los barcos tienen dos grupos de baterías diferenciados. El primero recibe el nombre de baterías de servicio. Y el segundo, baterías de arranque del motor. Las baterías son acumuladores de energía eléctrica. Dentro contienen agua y ácido sulfúrico, ya que estas baterías son las antiguas utilizadas en los coches. Para el mantenimiento de estas baterías, se deberá añadir agua destilada a cada vaso o célula cuando sea necesario. Al comprobar el nivel del líquido de las baterías, se debe tener cuidado con los gases que desprende y el líquido que contiene, ya que los gases son explosivos y el líquido es corrosivo. Los bornes de las baterías deben hacer un buen contacto y se deben proteger con silicona o vaselina para evitar su corrosión. Las baterías de servicio a bordo deben mantenerse bien ventiladas y sujetas. Para optimizar la vida de una batería de plomo, aparte de un mantenimiento correcto, es conveniente no descargarla más de un 50%. La dinamo y el alternador se encargan de transformar la energía mecánica del motor en energía eléctrica que cargará las baterías. La dinamo produce corriente continua y el alternador es alterna, que deberá rectificarse a continua. El generador transforma la energía mecánica en eléctrica, corriente alterna. El regulador es un aparato que controla el voltaje y la intensidad de la corriente. El amperímetro medirá la intensidad de la corriente eléctrica producida por la dinamo o el alternador. Tal como hemos dicho, si disponemos de baterías de arranque y baterías de servicio, podremos acoplarlas en serie o paralelo. Si las acoplamos en serie, obtendremos más voltaje, lo que nos servirá para aquellos equipos que funcionen a 24 voltios y no a 12. Para ello, tendremos que unir el borne positivo de una batería con el borne negativo de otra. Si las acoplamos en paralelo, obtendremos más intensidad. Y para ello tendremos que unir los bornes negativos con los positivos de la otra batería. El densímetro es el aparato que se utiliza normalmente para comprobar el estado de carga de las baterías. La corriente eléctrica al pasar a través de un cable desprende calor. Llevado al extremo, esto podría derretir el aislamiento que cubre el cable e incluso empezar a arder. Normalmente los cables son lo bastante gruesos para permitir evacuar el calor de forma natural. Siempre se puede superar el valor nominal para el que se ha diseñado un cable. Para evitar posibles problemas, se instalan protecciones. En todos los barcos, existe un cuadro de distribución de la corriente. En él se distribuye la corriente a través de fusibles, interruptores o magnetotérmicos, los que establecen o cortan el paso de la corriente si es necesario. Por ejemplo, suele haber interruptores para la iluminación del barco, navegación a vela, navegación a motor, fondeados, etc. Los equipos de navegación, si tenemos GPS, sonda, la radio, el VHF, piloto automático, Nevera, congelador, calefactor, las bombas de achique, el molinete del ancla, etc. Si los interruptores están situados en la intemperie, deberán ser estancos. Los fusibles protegen el circuito eléctrico ante una subida de la corriente. Están compuestos de un hilo que ante un cortocircuito o una sobrecarga se funde y únicamente se debe cambiar sin que resulte dañada la instalación. Los magnetotérmicos son fusibles que al existir una sobrecarga o un cortocircuito se desconectan gracias a un electroimán y una vez superado el problema eléctrico se pueden volver a rearmar.